Bueno, buenos días a todos. Otra vez vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 12 de marzo. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de la jurisdicción de familia y mencionamos pues todos los jueces y la competencia de los mismos, pero donde nos centramos más tiempo fue en los colaboradores de la jurisdicción de familia y analizamos específicamente lo que tenía que ver con las notarías, las comisarías de familia y los defensores de familia. Ese fue nuestro, nuestro foco en la clase anterior. Y vamos a continuar entonces ya con otro tema, porque estos los mencionamos, si mal no recuerdo, mencionamos estos otros eh, colaboradores del... De, del tema de <coughs> jurisdicción de familia. Vamos a pasar entonces a hablar del de código general del proceso. Y en específico sobre las clases de procesos que nos propone este código. Ley 1563 de 2012. Que como cambio frente al Código de Procedimiento Civil, uno de los cambios más importantes que trae el Código General del Proceso es el número, la cantidad de procesos que tiene. El Código de Procedimiento Civil tenía un problema gigante y es que tenía muchísimos procesos. Solamente dentro de los procesos ejecutivos habían un montón, porque prácticamente existía un proceso ejecutivo para cada obligación o para cada tipo de obligación que se fuera a cobrar. Entonces nosotros teníamos proceso ejecutivo prendario, hipotecario, quirografario, etc. ¿Y cuál es el problema de tener tantísimos y tan diferentes procesos? Primero, cada proceso tiene una regulación propia, cada proceso tiene unos trámites propios, unos trámites especiales propios, cada proceso además tiene unos términos especiales y por si fuera poco, esto genera confusión. Como si todo eso no es suficiente, nos generaba una confusión muy grande porque nos decía, vea. Los procesos son estos y se tramitan por esta clase de procesos estas cosas. Pero si algo no sabemos cómo se tramita, si algo no está regulado, entonces lo vamos a denominar proceso ordinario. Y el problema del proceso ordinario es que los otros procesos tenían prioridad. El juez siempre debía responder todos los otros procesos y lo último que miraba eran los procesos ordinarios. Esta es la razón por la cual un proceso ordinario se podía demorar 10 años. Facilito, facilito 10 años. El Código General, cuyo foco principal es la celeridad que la justicia sea más rápida lo primero que hace como modificación es crear solamente cuatro clases de procesos el proceso declarativo el proceso ejecutivo el proceso liquidatorio y los procesos de jurisdicción voluntaria Esos son los únicos cuatro procesos que tiene el Código General. Ejecutivo, liquidatorio y de jurisdicción voluntaria. Sin embargo, dentro del declarativo, nosotros debemos reconocer que hay tres tipos. ¿Sí? Yo aquí lo tengo dividido en dos, en general y especial. Pero el proceso declarativo verbal es uno, el proceso declarativo verbal sumario es otro, y los procesos declarativos especiales, que son otro. ¿Cuáles son esos procesos declarativos especiales? Los procesos que se hagan para expropiación, deslinde, divisorio o monitorio. Esos cuatro, esas cuatro conflictos se llevan mediante el trámite de proceso declarativo especial. De resto hablamos de proceso declarativo verbal. Verbal sumario o verbal digámoslo normal. El este código general del proceso desaparece totalmente el proceso ordinario. Ya eso no existe. Sin embargo, si hay un conflicto que no pueda ser identificado y que no se pueda tramitar o que no se puede identificar cómo se tramita, si no se sabe por qué clase de proceso se va a llevar, entonces se debe tramitar mediante el proceso declarativo verbal. Quiere decir que si yo hago el símila hoy en día, ¿cuál sería el proceso ordinario? El declarativo verbal. Estos procesos, usted como les digo, los va a encontrar regulados en el Código General del Proceso. Dime un segundito que no me abre mi código general del proceso aquí. Qué tan raro. No me abre mi código. Bueno, no importa, la escribimos, porque yo tengo un código que está organizadito por colores y por cosas, pero, pero bueno. Ese, eh, esos procesos los vamos a encontrar en el libro tercero, el libro de los procesos, y vamos a encontrar los cuatro que les menciono. ¿Qué es la otra división que tenemos acá? ¿Eso qué es? En este caso, tenemos el proceso declarativo que se va a dividir en generales y especiales. El general hay dos: verbal y verbal sumario. Y especiales, ya les dije que tenemos el de expropiación, deslinde, divisor y monitorio. En cuanto al ejecutivo, ya tenemos un solo proceso: uno solo. Pero el proceso varía cambia dependiendo de la ejecución que vayamos a realizar, dependiendo qué, qué es lo que estemos cobrando. Entonces, el proceso es el mismo, pero cambia a la hora de ejecutar. Entonces, tenemos ejecuciones por suma de dinero, ejecuciones por obligación de dar, ejecuciones por obligación de hacer, ejecuciones por obligación de suscribir documento y ejecución por obligación de no hacer. ¿Cuál es el cambio que se genera? El proceso es el mismo, pero por ejemplo, si es suma de dinero, entonces lo que se hace es eh, embargar los bienes del deudor, avaluarlos, liquidar el crédito, rematarlos en pública subasta, pagar el crédito y entregar el remanente al deudor. Pero si es una obligación de suscribir documento, ¿cómo cambia? Se hace todo el proceso igual y después, al final, cuando se va a ejecutar ya, el juez le da la orden al demandado de que suscriba el documento dentro de los cinco días siguientes. Si no, el juez suscribe el documento en nombre del demandado, firma por él. Entonces, se eliminan los diferentes procesos ejecutivos, queda solo uno pero con las diferentes ejecuciones dependiendo de qué es lo que estemos cobrando. Ahí en el libro tercero, en la sección segunda, cuando se nos habla del sección segundo o tercera. No, no recuerdo. En la sección donde se habla del ejecutivo, vamos a encontrar las diferentes ejecuciones. Tercero, el proceso liquidatorio. El proceso liquidatorio vamos a encontrar ahí que es uno solo, pero que lo vamos a utilizar para los casos de sucesiones. Sociedad conyugal, liquidación de sociedad conyugal, producto del matrimonio. Liquidación de sociedad patrimonial de hecho, producto de la unión marital de hecho liquidación de sociedades comerciales. Y uno de los procesos nuevos, insolvencia de persona natural no comerciante. Dentro de este Código General tenemos tres procesos nuevos, novedosos. Uno es el proceso monitorio, acá, un declarativo especial, el monitorio. Y el otro es insolvencia de persona natural. Y el tercero es la partición en vida. Esos tres procesos son nuevos. El monitoreo, su finalidad es crear el título valor cuando éste se ha perdido o no se tiene documento. En el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, lo que se hace es traer para las personas del común las reglas de la quiebra que se aplican a las personas comerciantes y a las sociedades, donde la persona que no puede hacer frente a sus acreencias solicita este proceso y lo que se hace es llamar a todos los acreedores que la persona tenga, inventariar las acreencias. La persona pone a disposición todo su patrimonio, todos los bienes que tenga dentro del patrimonio, todo. Y se reparten los bienes que tengan dentro del patrimonio para pagar las deudas o en proporción a las deudas. Y terminado el proceso, la persona queda libre de todo mal y peligro. No debe nada. Así deban mil millones de pesos y lo único que haya para liquidar sea el comedor de la casa. Entonces a Colombia le entregamos el comedor, la mesa y las cuatro sillas por los mil millones y ya no deben nada. Si la persona está en centrales de crédito, hay que sacarlo de las centrales de crédito. Y a futuro no deben nada, ni un solo peso. ¿Cuál es el problema? Que la persona empieza... Con historial crediticio cero, como si acabara de nacer. Se borra totalmente de las centrales de crédito y empieza con historial crediticio cero. Pero es, digamos, un proceso al que no se le hace mucha publicidad, sobre todo porque los bancos no les interesa que la gente conozca mucho esto. De que cualquier persona puede declararse en quiebra, hacer el proceso de insolvencia y salir de las deudas que tiene. Probe. esas deudas quedan saldadas? Dígame. Eh, pero hasta donde yo tenía entendido, ese tipo de procesos de liquidación de persona natural eh, tiene unos requisitos muy específicos y unas reglas muy, muy específicas que incluso si uno las analiza de cierta manera pueden hasta tornarse en contra del deudor. Sí, tiene unas reglas especiales como, por ejemplo, que usted tiene que liquidar todo su patrimonio, todo enterito. Usted no queda ni con un peso. ¿Sí? Solamente se puede hacer dos veces en la vida y como cada diez años, algo así, o cada cinco años, algo así. Pero así le pongamos las reglas que le pongamos. ¿Sí? Si hay una persona que está en una situación así, jodido y más ahora con nuestro amigo el covid, que todos sabemos lo que afectó económicamente a muchas personas, esa puede ser una solución para salir de las deudas, para que no quede la persona embargado, secula, seculorum. Hombre, le toca empezar desde cero. Porque queda sin patrimonio nada y sin historial crediticio. Mejor dicho, no le prestan para sacar una línea antigua Si acaso le toca ir a Flamingo, el almacén que te fía, porque en vos confía. Si no es que le debía a ellos y entonces ahí sí, jodido, porque ni siquiera ellos le van a prestar. Entonces. Profe, porfa, me pone la diapositiva un momentico. Qué claro. Véalo acá. Entonces, qué jodido, sí. Que tiene sus pros y sus contras, sí, pero es una opción que hay. Es una opción que se trae nueva, novedosa. Y el tercer proceso que les dije que era nuevo dentro del código general es el de partición en vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es el proceso de partición en vida? En Colombia, resulta que hoy en día la gente le tiene pánico atroz a las sucesiones, pero un pánico que la gente se quiere, mejor dicho, orinar. Yo la verdad no entiendo por qué. O mejor dicho, sí lo entiendo, pero no lo comparto. Entonces, como la gente le tiene tanto miedo se buscan formas alternas para evitar las sucesiones. Entonces la gente cuando quiere, por ejemplo, hacer un testamento, prefiere no hacerlo y prefieren en vida utilizar otras figuras, como por ejemplo compraventas ficticias a los hijos. O donaciones, ese menos común, por el pago de la ganancia ocasional. O constituyen sociedades, o constituyen fideicomisos, para tratar de evitar la sucesión. Y eso tiene efectos muy graves, porque es que fácilmente con ese tipo de maniobras se puede defraudar la masa herencial si no se le quiere dejar a uno de los herederos forzosos al hijo calavera y entonces a los otros se les deja por medio de compraventas ficticias o por medio de donaciones o por medio de mm, fideicomiso esa persona que es un heredero forzoso, que tiene derecho a una herencia, puede demandar en el futuro por defraudación a la masa herencial. Y lo peor de todo es que el artículo 1824 del Código Civil, que es propio de la sociedad conyugal, se hace extensivo a las sucesiones. ¿Qué dice ese artículo? Aquel de los dos cónyuges que sustraiga, distraiga u oculte bienes de la sociedad conyugal, perderá su derecho en ellos y deberá restituir su valor doblado. Gravísimo. Usted pierde el derecho que tiene sobre los bienes y debe restituir el valor por el doble. Entonces la gente empieza a hacer una cantidad de maniobras para evitar las sucesiones. Entonces el legislador llega y piensa, bueno, tenemos un problema. La gente está buscando formas de repartir su herencia antes de morirse, de dejar todo organizado antes de morirse. Pero la ley no tiene una figura para hacer eso. Entonces creemos una. Y el legislador creó la figura de la partición en vida. Un invento que... A ver, uno dice, se entiende por qué se hizo. Para crear una figura que la gente pueda acudir cuando quiera repartir su herencia. Pero el nombre, las reglas, o sea, bueno, mejor dicho. Básicamente, ¿qué es esto? Hacer una sucesión mientras está vivo. Esa partición en vida implica que yo voy a coger mi patrimonio y lo voy a repartir como si fuera una sucesión. Voy a respetar, obviamente, los gananciales. Voy a respetar los herederos forzosos. Y voy a repartir todo el patrimonio estando vivo, todo mi patrimonio. Pero el legislador dijo, eh, espérate un momentico. ¿Y qué pasa si esa persona que pensaba que se iba a morir rápidamente reparte todo su patrimonio y mentiras que no me muere? Entonces la persona después, ¿qué? Queda jodido en la calle porque repartió todo su patrimonio. Entonces se le pone una condición. Se dice, usted puede repartir todo el patrimonio siempre y cuando se constituya un usufructo a su favor de los bienes suficientes para que usted pueda subsistir o que usted se reserve bienes para subsistir usted. Se le pone ese límite. Que se constituya el usufructo a su favor sobre los bienes que están repartiendo o que usted se reserve bienes. Y entonces se crea esta figura de la partición en vida, que es muy extraña porque no es una sucesión. Porque la sucesión es por causa de muerte, pero tampoco es... una donación, ni tampoco es una tradición. Entonces se vuelve muy problemática la figura. Básicamente el legislador creó otra forma de adquirir, pues para que no nos digamos pendejadas. ¿Sí? Porque esto genera muchos, 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 muchos problemas y el legislador ha estado... Intentando de que esta figura salga avante contra viento y marea. A mí la verdad, poco es lo que me gusta de la figura de la partición en vida. Me parece que es una figura que no responde a las, a las necesidades que tienen las personas, pero bueno, ahí está. Entonces, ese es el tercero de los tres procesos que les dije nuevos, que no existían, que los crea el Código General del Proceso. Sigamos con el tema. Sí. Dígame. Eh, qué pena al menos un poquito, pero sería posible que aclaráramos pues, sobre todo este, o sea, es que en el artículo, el 487, en el parágrafo que toca este tema, eh, revisándolo, hay una partecita que me parece un poco compleja y es la parte de previa licencia judicial. O sea, eso debe solicitarse previamente ante un juez para que avale todo ese proceso. Usted le tiene que pedir permiso al juez, esa es esa licencia, para poder hacer la partición en vida. Es decir, usted le debe expresar las razones por las cuales quiere hacer la partición en vida, porque esto fácilmente se puede utilizar para defraudar acreedores, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues este proceso no va a ser siempre de, de acceso voluntario. O sea, pues lo puede solicitar, pero tienes la gran posibilidad que te lo nieguen. Exactamente. Además tengo que respetar los gananciales del cónyuge compañero permanente. A esta persona se le llama a que venga y haga respetar sus derechos. No puedo vulnerar las legítimas rigurosas. Es decir, si yo tengo, si estoy en el primer orden hereditario, el 50% de mi patrimonio se lo tengo que dejar obligatoriamente a mis descendientes. O si estoy en el segundo orden... Lo mismo, el 50% obligatoriamente tiene que quedar a mis ascendientes y o cónyuge. Y solamente sí. podré disponer libremente del 50% en el primer y segundo orden hereditario. Sí, incluso. Pues aquí... ¿Se, te, se te apagó el micrófono. Sí, pero, profe, eh, pues aquí mirando también, en caso de que se, se vulneren estos derechos. También aquí miraba, y tienen eh, ciertas personas como los herederos del cónyuge y el compañero permanente, o los terceros, pues que acrediten algún interés, podrán eh, eh, solicitar la, la rescisión de este, de este proceso durante un término. Uh -huh. Se puede ahí mismo solicitar la rescisión, es decir, proceso. que se anule y que se vuelva a hacer. O sea, el legislador sabe que esta figura al igual que pasa con los fideicomisos y con las sociedades y con las otras, puede dar lugar a que se defrauden herederos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo hijos no reconocidos, al momento que se hace el proceso yo llamo a los herederos, y mis herederos son Pedro, María, José, Alberto, ¿cierto? Pero por allá quedaban dos hijos no reconocidos que ellos, con los que no hay ninguna relación, y después es que ellos aparecen y dicen, hey, un momentico, espérate, vení, hagamos un proceso de filiación, tran, la persona efectivamente es el papá, y entonces, a ver, ¿qué fue lo que nos tocó? Ah, ¿cómo decir que usted ya repartió todo eso? No, venga a ver. Porque es que cuando la persona muere, mira todo lo que ocurre, cuando la persona muere, empieza a contar el término de caducidad para usted demandar en filiación, competición de herencia y usted tiene dos años contados a partir de la muerte para demandar. En este caso el man está vivo, entonces usted no le está contando todavía ese término y la persona no es heredero porque no está reconocido, entonces no hay que tenerlo en cuenta entre comillas, cierto. Entonces qué pasa si la persona demanda a los cinco años? Nada. Lo que no sería así con las sucesiones. A las, si usted demanda a los cinco años en filiación, competición de herencia, por ejemplo, si hoy aparece un hijo de Diomedes y demanda en filiación para establecer que Diomedes era su padre, ¿lo reconocen como hijo? Sí. Pero no le dan derecho de herencia porque ya prescribieron los derechos patrimoniales sobre esa sucesión. Lo que te digo, es una figura que genera muchos conflictos porque toca muchos puntos y no, no es claro si le vamos a aplicar las reglas de la sucesión o las reglas de la tradición o las reglas de qué. Sí, o sea, es un invento que uno entiende por qué se hizo. Lo que les digo de que la gente le tiene miedo a las sucesiones, la verdad no es por qué. Antes las sucesiones sí, hoy en día no entiendo. Y la gente entonces busca otras figuras. Entonces, para el legislador tratar de responder a esa necesidad de la gente, se crea la figura. Pero a mí me parece que la figura, no sé, no sé, le falta, le falta, le falta, le falta, le falta. John. Profe, ahorita cuando hablabas de las legítimas rigurosas en el segundo orden, hablaste de los ascendientes y el cónyuge o compañero permanente. Pero yo tenía entendido que el cónyuge o compañero o compañera permanente no es heredero forzoso. Sí, error No mío. es así, no, es, a, es, eh, no es legitimario. Lo que hay que, sí, sí, sí. que, hay que respetar la es la porción conyugal. tenés toda la razón, error mío. Menos mal estas pilas, ahí se da uno cuenta que el man sí estaba despierto y no que estaba ahí conectado así en la cama. Bien, bien, John. Sí, error mío, error mío. Tenés toda la razón. En el artículo 1046 se incluye al cónyuge como heredero. Sin embargo, no es un legitimario. Legitimarios son los padres, no el cónyuge. Los padres o ascendientes, tenés toda la razón. Lo que hice fue decirlo así rápidamente pensando en el artículo 1046, que es el de la sucesión intestada. Pero tenés absolutamente toda la razón. Error mío. Listo. ¿Qué es lo que le vamos a respetar al cónyuge en ese proceso? Primero que todo, gananciales. O la posibilidad de porción conyugal en caso de que no hayan bienes sociales o de que sean muy poquitos. Listo. Pero primero que todo, gananciales. Eso le vamos a respetar. Después de eso, seguimos. Con, el, con, con la repartición, pues me, me refiero. Pero sí, excelente ahí. Listo, profesor. De interés, qué bien. ¿Con quién viste sus sesiones? Con Juan Carlos. Ah, bueno, Juan Carlos Lopera. Ahí. Sí, cinco puntos para el primo, porque bien, bien, muy bien, muy bien, la verdad. Me gusta eso. Y me encanta que usted participe y que le diga, ay, profe, venga, eso no es así, venga, pasa esto, porque yo no soy el dueño de la verdad. Uno simplemente está aquí ejerciendo un trabajo, pero no me puede equivocar, ¿sí o no? Incluso hoy en día, no sé, si ustedes se han fijado que en las universidades no les gusta llamar a los estudiantes alumnos como antes se utilizaba. Porque alumnos viene del latín sin luz. Sí, entonces se supone que el profesor es el que trae la luz, ¿sí? o sea que los voy a iluminar con mi conocimiento. Lo cual poéticamente es muy lindo, pero la realidad hoy en día la educación no funciona así, no es tan así, no es una relación tan vertical, sino que es una relación de cierta forma también horizontal, porque la idea es que en las clases haya un... un una especie de conversatorio donde todos podemos ir aprendiendo y donde todos nos vamos eh, alimentando del conocimiento precisamente por, ese, por esa eh, interacción que hay entre nosotros. Entonces, por eso hoy en día las universidades casi no les gusta llamar a los estudiantes alumnos, sino que los llaman estudiantes, ¿cierto? porque se supone que el profesor no es el dueño de la verdad, el profesor simplemente está dando un, un conocimiento que él bien sea por su experiencia o por sus estudios, ya lo maneja, pero no quiere decir que es la verdad absoluta. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿me gusta el proceso de partición en vida? La verdad, no. Yo prefiero un testamento toda la vida, pero toda la vida. Sobre todo porque el testamento se puede revocar, se puede cambiar. El problema es que la gente le tiene mucho miedo porque la gente siempre piensa que los testamentos se pueden tumbar. Y la realidad es que cuando usted hace un testamento sin un abogado, generalmente el testamento no se va a aplicar porque la gente no conoce las reglas del testamento. Entonces la gente va y dice cualquier barra basada en el testamento y, claro, pues eso no tiene aplicación. Pero cuando las personas se asesoran de un abogado y el abogado sabe el tema. Si se hace un testamento, eso no lo tumba a nadie. Se hace bien hecho, pues. Entonces, a mí me gusta muchísimo más el testamento. Pero bueno, esa fue la solución que nos dio el legislador. Por cierto, yo soy muy crítico del legislador y ustedes van a ver que yo le tiro pullas y, y despotrico y jodo con el legislador porque a mí no me gusta la forma como se hacen las leyes en Colombia. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las leyes se hacen pensando en resolver conflictos específicos, pero no se piensa en las consecuencias. O a veces, pensando en las consecuencias, pensando en todo, craneándoselo súper bien, ponen una redacción que uno dice: Jodás, hombre. ¿Sí? Entonces, para que esté preparado, que muchas veces va a haber aquí la crítica a nuestro amigo el legislador. Y por último los de jurisdicción voluntaria y trámites notariales, que aquí están algunos de ellos, no no están todos, pero aquí están algunos de los trámites de jurisdicción voluntaria. Ojo que yo los llamo trámites y no procesos, porque en mi concepto no son procesos porque no tienen todos los sujetos que integran el proceso, demandante y demandado principalmente. La característica principal de los procesos de jurisdicción voluntaria es que no hay contención que no hay demandado. Es más una solicitud que se le hace al juez para que el juez, revisando la ley, revisando lo que yo le aporto como pruebas, tome una decisión. Como por ejemplo el divorcio de mutuo acuerdo. Los dos cónyuges de mutuo acuerdo le solicitan al juez que declare terminado el matrimonio, que lo declare disuelto. El juez verifica, están los dos de mutuo acuerdo, causal. No en artículo 154, listo, bueno, se acabó la fiesta y ya. O la declaración de muerte presunta. A ver, tal persona, no se sabe de él hace cuánto, usted hizo las publicaciones que dice, ah, sí, aquí están las publicaciones, no se sabe nada de él todavía, no. Ah, listo, entonces, muerto presunto por desaparecimiento. Entonces, esa es la idea de esto. Entonces, estos son todos los procesos que nos propone el Código General. Aquí está un mapita general de todos. ¿Qué nos interesa a nosotros? Vamos a hacer un repaso rápidamente por cada uno de esos procesos, pero en el área de familia, lo que nos está interesando a nosotros. Entonces, aquí vamos a ver en el proceso verbal, en el verbal sumario, en el ejecutivo, en el liquidatorio y los de jurisdicción voluntaria. ¿Listo? Entonces... La idea es hacer un repaso por cada uno de estos procesos, pero en nuestra área de interés, que es el derecho de familia. ¿Listo? Empecemos entonces. Habíamos dicho que el proceso declarativo se divide en dos, verbal, perdón, general y especial. Y dentro del general tenemos los dos más importantes, que es el verbal y el verbal sumario. La diferencia que usted va a encontrar entre los dos procesos es la cuantía. Los procesos verbales sumarios son de mínima cuantía. Los procesos verbales son de menor y mayor cuantía. Listo. Y la otra diferencia es que los términos en el proceso verbal sumario se reducen a la mitad de los términos en el proceso verbal. Por ejemplo, para contestar la demanda en el proceso declarativo verbal se tienen 20 días. Pero para contestar la demanda en el declarativo verbal sumario se tienen solo 10. Y la otra diferencia es que no hay apelación, porque como es de misma cuantía, pues ahí termina el asunto. Entonces, ¿Qué otra diferencia? Dígame, dígame. Eh, no, ¿qué otra diferencia que podríamos encontrar ahí? Y es que, aunque el verbal se puede hacer en una audiencia, regularmente se deben haber dos. Mientras que el verbal sumario, todo concluye en la misma audiencia. Exacto. Aunque... La idea del legislador, como vos decís, es que en el declarativo verbal se resuelva en una sola audiencia, la, la audiencia inicial. Es muy común que se dé la segunda audiencia, la audiencia de instrucción y juzgamiento. Es muy común porque se generan pruebas nuevas, porque se piden pruebas de oficio o por cualquier otra circunstancia en la cual no se puedan practicar todas las pruebas en la audiencia inicial. Entonces es muy común que el juez suspenda y, y, y haga la nueva audiencia de instrucción y juzgamiento. Eso, eso es muy común. Pero digamos que los dos tienen semejanzas en que los dos pueden terminar en una sola audiencia. Sí, o sea, el código perfectamente permite que el declarativo verbal termine en la audiencia inicial. No hay ningún problema para ello. Pero sí, sí, es, es otra diferencia que vamos a encontrar entre los dos. Listo. Entonces, empezamos por viendo el declarativo verbal. ¿Qué procesos se van a conocer en temas de familia en ese proceso declarativo verbal? O también hay personas que lo denominan verbal general, por acá está. Listo. Primero, supremamente común, la declaración de unión marital de hecho con formación de sociedad patrimonial de compañeros permanentes. Resulta que la ley 54 de 1990 crea la unión marital de hecho. Y nos dice que dos personas son compañeros permanentes y deciden irse a vivir juntos, convivir, socorrerse y toda la cosa. En el año 2005 se crea la ley 979 y esta ley modifica la 54 y nos dice en el artículo segundo que esa unión marital se va a declarar por tres documentos. Primero, una escritura pública declarativa de unión marital de hecho, donde los dos compañeros permanentes van a la notaría y hacen una escritura para declarar que ellos son compañeros permanentes desde el día tal y que van a formar una unión marital. Listo. Les voy a... Mostrar un ejemplo de esa, de esa eh, declaración, de esa escritura pública, que generalmente la gente sabe que eso existe, pero no la conocen. Bueno, un segundito, yo la busco. Mírenla acá. Esto es una escritura declarativa de unión marital de hecho, ¿sí? Entonces mire que es una escritura en la cual dice, ta, dice ta, ta, declaración de sociedad patrimonial, bienes otorgantes, Cristian David Benítez, ta, ta, ta escritura número 398 en el municipio de Santa Fe de Antioquia, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los 30 del mes de julio del año 2019. Al despacho de la Notaría Única del Circuito Notarial de Antioquia, cuyo notario titular es el doctor Jorge Luis Pineda Rodríguez, comparecieron. Aquí están los compañeros permanentes. Cristian David Benítez Serna y Jennifer Alejandra Gallo Benítez y expusieron primero condiciones civiles e identificación, que son mayores de edad domiciliados en el municipio de Santa Fe de Antioquia actualmente identificados con las cédulas tal respectivamente, segundo que de manera libre y espontánea y de mutuo acuerdo y sin coacción alguna, desde el día 20 de abril del año 2016 en su estado civil de solteros para la época decidieron unirse para vivir juntos procrear, socorrerse y ayudarse eh, y ayudarse Ayudarse y auxiliarse mutuamente. Mire una particularidad: ¿cuándo se hizo la escritura pública? El 30 de julio del 2019. Y ellos dicen que conviven desde cuándo? Desde el 20 de abril del año 2016. O sea que esta escritura pública puede hacerse en cualquier tiempo, siempre y cuando estén los dos compañeros permanentes. ¿Sí? Tercero, que fijaron su domicilio en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Cuarto, que ninguno de los dos tenía impedimento legal para contraer matrimonio. Quinto, que dentro de dicha unión han procreado un hijo menor de edad de nombre Alan David Benítez Gallo. Sexto, debidamente facultados por la ley 979 del 26 de julio de 2005, que modificó parcialmente la ley 54 del 90, la que les acabé de decir, y el decreto 1666, 1664 de 2015 cumplidos a cabalidad los presupuestos indicados en dicha norma, comparecieron de mutuo acuerdo a hacer las siguientes declaraciones. Primera, declarar la existencia de la unión marital de hecho que formalizaron a partir del 20 de abril del año 2016. Segunda, que como consecuencia de lo anterior y por haber transcurrido más de dos años del inicio de la unión marital de hecho, declarar la existencia de la sociedad patrimonial de bienes entre ambos. Tercero, declaran que carecen de todo tipo de activos y pasivos y por lo tanto no se requiere inventario de bienes. Séptimo, que en los términos anteriores queda declarada legalmente la unión marital de hecho entre los compañeros permanentes Cristian David Benítez Serna y Jennifer Alejandra Gallo Benítez y la sociedad patrimonial de hecho entre los mismos. Advertencia, se advirtió a los otorgantes, ta, 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 y aquí esa es la parte legal y aquí está el cobro. ¿ya? Entonces, esa es una escritura pública de declaración de unión marital de hecho. El otro documento por el cual se puede hacer la declaración de la unión es en una conciliación, en un acta de conciliación celebrada en un centro de conciliación autorizada, donde los dos compañeros comparecen y acuerdan declarar la unión marital de hecho. Ojo que no es que ellos comparezcan para otra cosa y cuando le pregunten, eh, Daniel, Estado civil, ah, compañero permanente aquí con Patricia. No, no, eso no es. Es que ellos. Se hayan citado con miras a la declaración de la unión y que hayan acordado efectivamente que son compañeros permanentes desde tal punto y que se formó la sociedad, etc. Y el tercer documento es una sentencia declarativa en la cual un juez de familia determina si existe o no existe la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial. ¿Qué ocurre? Como la unión marital de hecho es un acto consensual que depende de la voluntad de las personas para irse a vivir juntos, donde la idea es no realizar actos formales como en el matrimonio, que la gente tiene que ir a la notaría, al juzgado o donde el ministro religioso autorizado, llámelo sacerdote o, o lo que sea. Entonces, la gente lo que quiere es no hacer eso y simplemente se van a vivir juntos. Entonces, no es común. Y si usted lo piensa bien, tampoco es de cierta manera lógico. Que si la gente lo que está evitando es realizar actos formales como en el matrimonio, que la gente vaya y realice un acto formal como es una escritura pública o una conciliación. Eso no es común. Entonces, muchas veces se da que las personas se separan definitivamente o que alguno de ellos se muere. Y van a la oficina de uno y le dicen, doctor, yo conviví con esta persona tanto tiempo, ¿qué derechos tengo? Entonces ahí es cuando uno le dice, a ver, ¿usted convivió cuánto? Ya, ahí era una convivencia exclusiva, permanente, singular, sí. Ah, ok. Y eh, en esa convivencia, ¿qué pruebas tenemos de que ustedes convivieron en es, en, en durante el lapso que usted me dice? Ah, vean, nosotros tenemos un niño, como en esa que dice ahí, o vea aquí a estos testigos, o aquí a estas fotos, o estos contratos de arrendamiento, todo eso. Entonces uno le dice, vea, usted, si se consiguió algo dentro de esa unión marital, de hecho, tiene derecho a gananciales, ¿sí? a menos que hayan firmado pues capitulaciones maritales, que son todavía más raras, pero se puede. Pero para reclamar eso, usted tiene primero que demostrar su calidad jurídica. Ya te doy la palabra, John. Para demostrar su calidad jurídica de compañero o compañera permanente, tiene que hacerlo con la presentación de alguno de los tres documentos que nos menciona la ley 979 del 2005. La escritura pública, la, el acta de conciliación o la sentencia. Si la prueba no tiene ninguno de los tres, entonces lo que toca hacer es demandar para obtener la sentencia. Pues, o intentar la conciliación o intentar eh, ir a la notaría a hacerlo. Pero lo más común es que las personas no lo quieran hacer, si todavía está vivo, pues el otro compañero, o si ya murió, pues no se puede nacer por escritura pública o por conciliación con uno solo de los compañeros, tienen que ser los dos. Entonces, es necesario demandar en un proceso declarativo de unión marital de hecho. Dentro de ese proceso, la idea es demostrar que la unión existió. Entonces ahí se aplica la presunción del artículo segundo de la ley 54, donde si yo demuestro que llevo dos años de convivencia, entonces la ley presume que eran compañeros permanentes y que se formó la sociedad patrimonial. John. Profe, ¿se pueden establecer las capitulaciones maritales sin necesidad de declarar la existencia de la unión marital de hecho? Uno diría que sí, en el sentido que las personas están diciendo que se van a ir a vivir juntos y que es su voluntad que tales bienes se excluyan o que no se forme sociedad conyugal. Pero yo creo que si yo hago las capitulaciones y yo digo el día tal nos vamos a vivir juntos en unión marital de hecho implícitamente estoy haciendo la declaración de la unión marital. Aunque la escritura pública no sea una escritura exclusiva de declaración, sino de capitulaciones maritales, dentro de esa, para mí, está la descripción de que se va a formar la sociedad patrimonial. Pero estrictamente uno puede decir que no es necesario, porque también puede ocurrir que yo diga, el día tal me voy a vivir juntos y no vamos a formar sociedad patrimonial, pero eso nunca ocurre. Entonces, si eso nunca ocurre, pues no se formó la sociedad. Entonces, de cierta manera, te puedo decir que sí, es posible. que usted haga las capitulaciones sin necesidad de estar declarando la, la, la sociedad, ¿sí? Pero para mí es implícito, ¿sí? Yo presentaría esa en caso tal de que no, de que no se considere eso como una prueba válida, según la ley 979 del 2005, esa sería para mí la prueba reina dentro del proceso declarativo, pues. Entonces, aquí la pregunta es. Pero, perdón, me repite, ¿cuál sería? ¿Cuál, es decir, llegamos a una sucesión, ¿sí o no? Se tiene que acreditar la calidad de compañero permanente para poder recibir gananciales o herencia. La ley 979 me dice: usted tiene que acreditar esa calidad con alguno de los tres documentos, escritura, conciliación o sentencia. Entonces yo presento la escritura donde se establecieron las capitulaciones maritales y se dice que ellos son compañeros permanentes o que van a formar la unión marital. Para mí eso es suficiente. Pero si nos ponemos exegéticos, que es muy común, y se dice, no, 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 es que la escritura pública tiene que ser exclusiva de declaración de unión marital de hecho. Entonces, le tocaría a uno demandar en proceso declarativo. Y dentro de ese proceso, yo presentaría como prueba reina ese... ese esa, esa, esa escritura pública de capitulaciones yo porque creo que sí porque esta es la ley 979 del 2005 ¿sí? y acá en el artículo 2 llega y nos dice la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos por escritura pública ante notario, por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. Pero no me habla de que es una escritura exclusiva, única para realizar ese acto. Entonces, para mí, yo, esa de creación de las capitulaciones, donde dicen que ellos van a formar la unión, para mí encaja aquí perfectamente. Pero para mí. La cosa es que esto se puede eh, argumentar también a, en contra, diciendo de que un momento, una cosa es usted decir a futuro que se va a formar, pero a ver, pues la prueba de que sí se formó. Porque usted me está hablando en futuro, que la va a formar, pero entonces, ¿sí? Entonces, ese, ese es el punto. Listo, profe, gracias. Profe, Profe, quería hacer una pregunta de capitulaciones, pero no sé si sea acorde pues porque estamos hablando de, de declaración. Eh, espere un momentico Leslie, que Sebastián tenía la mano levantada y John otra vez. Ya le doy la palabra. Sebastián, eh, perdón, John, ¿usted qué fue el que me hizo la pregunta? Profe, es que yo le hice la pregunta porque a su vez tenía otra duda. Uh -huh. ¿Cuál es la duda? Si, si yo debo esperar lo que pasen los dos años para declarar la unión marital de hecho, o si yo puedo declararla desde el primer día de convivencia, porque es que eso me, me genera una duda en cuanto a lo práctico, y es en el momento en que yo declaro la unión marital de hecho, pero quiero hacer valer las capitulaciones maritales, entonces. Se tendría, se tendría que liquidar una sociedad patrimonial que se entiende existente desde que ellos empezaron a convivir y de ahí en adelante ya hay separación de bienes como tal. O, o si, porque es que a ver, si yo tengo que esperar los dos años para declarar la unión marital, de hecho, son dos años en los cuales ya se formó una sociedad patrimonial en el evento de que la ley no me deje declararla, sino hasta los dos años. Entonces, por eso le pregunto si de entrada, desde el primer día de convivencia, se puede declarar esa unión y decir que no se va a formar sociedad patrimonial o si puedo declarar la sociedad patrimonial sin necesidad de declarar la unión marital o si puedo eh, declarar la unión marital de hecho después de los dos años sin que el efecto de eso sea que se liquide una sociedad patrimonial preexistente. Listo. Ya te contesto. Sebastián. Eh, profe, es que, bueno, si quieren podemos continuar con la pregunta de Leslie, que también está como orientada en las capitulaciones, porque la mía es una pregunta más frente a los, o sea, es más orientada a los elementos de la, de la unión marital. Pero dígame ¿qué, qué en específico, porque creo que vamos a tocar todo el tema. Eh, profe, no, sino que, a ver, si no estoy mal, en un cierto momento, cuando vi familia, eh, hablábamos de que para comprobar esta convivencia permanente de dos años, había que probar estos, este dicho que se tiene, de, deben compartir, de hecho, lecho y mesa, ¿cierto? Hasta o cierto punto. Pero también teniendo en cuenta que en la actualidad también hay unas. Eh, dinámicas sociales bastante curiosas. Eh, este tipo de parejas que, por ejemplo, conviven en, no sé, cinco o seis años, pero cada uno tiene, por ejemplo, su propio apartamento. O sea, entonces, ya esta cuestión de compartir techo y lecho eh, permanentemente no es constante. Mi pregunta está orientada a si eh, estos elementos varían con, pues, en la actualidad y simplemente eh, el ánimo de, de apoyo y de convivencia mutua. Eh, es suficiente para la conformación de la unión marital, pues se siguen respetando estos elementos de la convivencia dentro de un mismo techo. Listo. ¿Y la pregunta de Leslie? Listo, profe, la mía tiene que ver con capitulaciones y es en su posición o más bien en la realidad notarial, en el procedimiento, las capitulaciones se deben hacer antes de irse a convivir o durante los dos primeros años de convivencia, puesto que la declaración pues podría hacerse. Después de los dos años de, de convivir. Listo. Bueno, lo primero que todo es, venga, yo busco aquí la ley 54 de 1990. Lo primero que hay que dejar supremamente claro con la unión marital de hecho es cuando se forma. Si nosotros nos vamos a la ley 54 de 1990, novecientos vea acá. Llega y dice: artículo primero. Ah, está la nueve y un segundito. Ahora sí, artículo primero. A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañero permanente al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. Recuerden que esto fue declarado... Eh, condicionalmente exequible por la sentencia C 075 del 2007 en la cual se permite los compañeros permanentes del mismo sexo. ¿Listo? ¿Qué nos dice esto? Que una unión marital de hecho es la formada entre dos personas que hacen una comunidad de vida permanente y singular. pero ahí no me hablan de ningún término. En Colombia la gente tiene la idea de que usted se va a ir a vivir con alguien y usted tiene dos años de periodo de prueba. Usted vive dos años y miran a ver si, si funcionan las cosas, si, si viven sabrosos, si no, y entonces se retiran si no funcionó. Y si sí si funcionó, entonces siguen viviendo juntos pero a los dos años ya son compañeros permanentes esto es erróneo usted es compañero permanente desde el día uno. de dónde viene lo del término de los dos años de dónde surge lo de los dos años porque es que las personas siempre quedan con la idea de que la unión se forma a los dos años de convivencia. Eso no es cierto. La unión se forma desde el día uno que se van a vivir. Pero ¿de dónde surge esto? Porque el artículo segundo, este que está aquí, dice lo siguiente. Se presume sociedad patrimonial. Entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos. O que ahí me están hablando de la sociedad patrimonial. No de la unión marital, de la sociedad que se surge, que se crea con la unión marital. ¿Y entonces dónde es que viene el, el problema? Literal A. Cuando exista una unión material de hecho, marital de hecho, perdón, durante un lapso no inferior a dos años entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio. B. Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por uno, por parte de uno o de ambos compañeros permanentes siempre y cuando las sociedades o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inició la unión marital. Ese artículo segundo nos dice que a los dos años de convivencia, la ley presume que se formó una sociedad patrimonial. ¿Qué significan las primeras dos palabras de esta ley? De este artículo, perdón. Se presume. Ustedes recordarán al inicio de la carrera cuando a uno le hablan de las presunciones. Y nos dicen que en derecho, una presunción es cuando la ley te da un supuesto. Te dice. Si usted me demuestra esto, yo voy a presumir, a dar por demostrado esto otro. Por facilidad. Si usted me demuestra que una mujer dio a luz un niño, yo presumo que ella es la madre. O sea, que yo no tengo que hacer prueba de ADN. Si usted me demuestra que esa mujer estaba casada, yo presumo que el marido es el papá. No le tengo que hacer prueba de ADN. ¿Por qué se presume? Porque la ley dice, a ver, el hijo de mujer casada se presume del marido. O sea, que la mujer casada tiene relaciones sexuales de manera habitual con su marido. Por lo tanto, si ella queda en embarazo, lo más probable es que sea de su marido. Puede ocurrir que esto no sea cierto, que una mujer en embarazo tenga un hijo que no sea de su marido. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe la regla? Se puede desvirtuar la presunción siempre y cuando sea una presunción de hecho. Porque existen dos clases de presunciones, las presunciones de hecho y las presunciones de derecho. Las presunciones de hecho son las que se pueden desvirtuar. El hijo de mujer casada se presume del marido. Y las presunciones de derecho son las que no se pueden desvirtuar. Hasta hace poco, la presunción de maternidad era de derecho. ¿Sí? El hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido. Eso era una presunción de derecho, porque era físicamente imposible que una mujer diera a luz un niño que no fuera su hijo. Pero como la ciencia avanzó y hoy en día tenemos el fenómeno de la maternidad subrogada o alquiler de vientre, sí se puede generar que una madre dé a luz un niño sin que éste sea su hijo. Eso sí puede ocurrir. Entonces se cambió esa presunción que antes era de derecho a una presunción de hecho. O sea que yo lo puedo desvirtuar. Se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido, pero yo lo podía desvirtuar. ¿Cómo se desvirtúa una presunción? Usted tiene que demostrarlo. Si yo voy a decir que esa señora no es la mamá, tengo que hacer una prueba de ADN y probarlo. Entonces, cuando la ley 54 nos dice, se presume, ¿qué es lo que me está diciendo? Para que usted forme la unión marital y la sociedad patrimonial, tiene que haber una decisión voluntaria y responsable de convivir. Convivir con la idea de socorrerse, ayudarse mutuamente. Tiene que ser una convivencia afectivo-sexual. Además de eso, esas personas tienen que compartir un proyecto de vida, compartir una economía, conseguir bienes, demostrar que los dos están aportando y que no son simplemente dos roommates, ¿sí? Porque si yo me voy a vivir con Ángela en un apartamento al frente de la universidad para compartir gastos y entonces Ángela paga la mitad del, de los servicios y yo pago la otra mitad y así... Nosotros no somos compañeros permanentes, nosotros no tenemos una relación afectivo-sexual, no tenemos un proyecto de vida, no nos identificamos como familia y como pareja. Simplemente somos compañeros en el apartamento porque económicamente es más rentable. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de la unión marital de hecho, yo le tengo que demostrar al juez que yo con esa persona me considero familia. Vivo con ella, de manera singular y permanente, que compartimos un proyecto de vida, que nos identificamos entre los demás como familia, que tenemos una economía común. ¿Cómo demuestro todo eso? No, pues testigos, documentos, una cantidad de cosas. Y entonces la ley llega y se lo pone a uno fácil, le dice: venga, mono, pare. Si usted me demuestra que han vivido dos años, yo presumo todo lo otro. Demuéstrame que han convivido dos años y yo presumo todo el resto. Pero, ¿y qué pasa si las personas no convivieron dos años? ¿Qué pasa si Pedro y María se van a vivir juntos? Y a los seis meses Pedro muere de un infarto. María quedó en la calle, no tiene nada. Y ellos compran. aplica la sociedad de hecho. No, ahí puede aplicarse una unión marital siempre y cuando yo logre demostrar que entre esas dos personas había una convivencia singular, permanente, interrumpida con la, con la idea de socorrerse, ayudarse mutuamente, que había una relación afectivo-sexual, que se consideraban como familia. O sea, me toca muchísimo más difícil. Pero yo puedo demostrar que existe una unión marital con menos de dos años. Sí. ¿Por qué sí? Porque es que la ley está redactada en clave de presunción. Se presume. Y cuando se dice que hay una presunción, si explícitamente no se dice que es presunción de derecho, es una presunción de hecho. Y las presunciones de hecho se pueden desvirtuar. O sea que si yo convivo menos de dos años, ¿puedo demostrar que formo un unión marital? Sí, siempre y cuando yo demuestre todo lo otro. Yo tengo la carga de la prueba. ¿Y qué pasa si no? Si yo no logro demostrar eso. Entonces ahí es donde viene lo que dice John. Puede que yo no logre demostrar que hay una unión marital, pero puede que yo sí demuestre que hay una sociedad de hecho. Por ejemplo, que Pedro puso 50 millones y María puso 50 millones y entre los dos compraron la casa. Entonces es una sociedad de hecho. Yo son comuneros en la casa. Pero si yo logro demostrar todo lo otro, se puede formar la unión marital con menos de dos años. Entonces, ese punto es el que muchas veces no le queda claro a la gente. Usted es compañero permanente desde el día uno. A los dos años, lo que pasa es que se le facilita la prueba. Porque no es sino demostrar la convivencia, un contrato de arrendamiento, dos testigos y no fuimos, ya se demostró todo lo otro. En cambio, si yo tengo menos de dos años es mucho más difícil, muchísimo más difícil demostrarlo, pero se puede. ¿Sí? Usted tiene los medios probatorios para demostrar que efectivamente esas personas son compañeros permanentes. Entonces, frente a las capitulaciones, cuando yo hago las capitulaciones sin haber empezado la convivencia, porque las capitulaciones maritales tienen esa diferencia con las capitulaciones matrimoniales en que yo las puedo crear después de estar conviviendo, ¿tengo que liquidar la sociedad anterior? No, si no se ha formado. Si yo apenas me voy a ir a vivir, pero si yo me, ya me fui a vivir. Pues sí debería liquidar lo que hay hasta el momento. Y de ahí para adelante ya no hay régimen patrimonial. Si son capitulaciones totales, pues. Profe, qué pena. ¿Hasta qué momento se puede entonces capitular? ¿Antes de los dos años o no hay problema? No, no hay problema. La ley no, no, no dice cuándo. Ah, okay, gracias. Para mí, ojo, yo, 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 Daniel, para mí lo que debería hacer es si vamos a aplicar las reglas de las capitulaciones matrimoniales, como en el matrimonio, debe ser antes del matrimonio y punto. Pero jurisprudencialmente se ha dicho que se puede hacer capitulaciones posteriores a la convivencia y que no sé qué. Que una para mí, repito, de, si vamos a aplicar por analogía las capitulaciones matrimoniales es que se tienen que hacer antes de la convivencia y punto. Y después no se pueden hacer, son irrevocables después de la convivencia. Pero el problema es que la unión marital, como es un acto consensual, puede ser que yo conviva con la persona de enero a junio, luego nos dejamos y volvemos en diciembre. Ahí hay dos uniones con la misma persona, pero hay dos. Sí, porque hubo un tiempo en el que no fuimos nada. Entonces, esa consensualidad también permite que las personas fijen las reglas de manera consensual. Entonces, por eso se dice que se pueden hacer capitulaciones en cualquier momento. tengas en cuenta que si esas capitulaciones se hacen después de convivencia para defraudar a la persona, pues esas capitulaciones pueden demandarse porque la causa es ilícita o el objeto es ilícito, dependiendo del caso. Pero eso sí es más poco común que cualquier cosa. Si es raro encontrar a alguien que haya fijado la, la, la unión marital por escritura pública o conciliación, es... Totalmente extraño encontrar unas capitulaciones maritales. Hombre, que las hay, claro que las hay, pero es muy raro, pero exageradamente extraño. Si son difíciles de encontrar en los matrimonios, si de cada 10 matrimonios habrán cuántos, dos, tres que tendrán capitulaciones si acaso. Y en la unión marital, de hecho, no, pues por cada 100 habrá uno que haya formado capitulaciones. Pero ahí está el asunto. Y frente a los elementos, que era la otra pregunta que hacía Sebastián, los elementos siguen siendo los mismos. Es decir, tiene que haber una convivencia singular, permanente, ininterrumpida, que las personas no tengan una sociedad conyugal vigente, que estén casados pues con otro y que tienen esposa y moza, sí, porque entonces ahí no hay permanencia ni singularidad. Entonces pues sí, los elementos siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que también la Corte Constitucional ha mencionado que el concepto de familia es dinámico y que dentro de esas dinámicas se han generado figuras nuevas como por ejemplo las familias poliamorosas, donde hay más de dos personas. Y entonces se ha hecho extensivo de cierta forma a que esas eh, familias poliamorosas puedan estar protegidas también por esa ley 54. En el caso del matrimonio, sí, no, solo entre dos. Pero en el caso de la unión marital, de hecho, sí se permite, eh, por interpretación de la corte, familias poliamorosas. No es común, o sea, la verdad, eso es muy raro, pero eh, hay casos, hay casos al respecto. Entonces... Si sí, yo tengo que demostrar los elementos cuando no llevo los dos años, Entonces volvemos al mismo punto. Si yo llevo los dos años, se me facilita la prueba, porque yo simplemente demuestro la convivencia y se presumen todos los otros componentes. Si no yo tengo que demostrar que es una convivencia singular, que es permanente, que es ininterrumpida, que es afectivo sexual, que se identifican como familia entre ellos y con los demás, que todos hacen un aporte, etcétera, 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 etcétera. Esa es la idea. Porque mira que la ley en el primer artículo me define la unión marital. Y aquí no me hablan en ninguna parte de términos En el artículo segundo me están hablando de la sociedad patrimonial que se presume en estos casos. Y los otros artículos pues no mencionan pues mayor cosa. Ya, son solo nueve artículos modificados por la ley 9, 979 del 2005. Entonces, siempre que nos quede claro eso, ¿desde qué momento son compañeros? Desde el día uno. A los dos años, ¿qué es lo que yo consigo? Facilitar la prueba porque se presume la unión. Listo. John. Profe, eh, una última intervención. Algo que me, que me dejó un poco inquieto. Mm. Sabemos que... Las presunciones tienen un hecho indicador y un hecho indicado, donde si yo pruebo el hecho indicador, quedará apagado el hecho indicado. Uh -huh. De la redacción del artículo 2, lo que yo entiendo es que el hecho indicado, es decir, lo que se va a probar a través de la presunción, es que existía sociedad patrimonial. Exacto. No que existía una unión marital, de hecho, porque Exacto. toda su argumentación va en camino. Entonces yo solo quería como, como hacer hincapié en eso, en que si se prueba el hecho indicativo, yo no estoy probando que existiera una unión marital, sino sociedad patrimonial. Entonces uh -huh. no sé si eso cambia las cosas. O, no, lo, lo que pasa es que... A no ser que, que, que... Sí, sí, yo Pero te, es que yo te, ti te ti entiendo. O sea, lo que pasa es que esto... Que dice aquí, se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Entre compañeros permanentes. ¿Y quiénes son compañeros permanentes? Estos. Mire lo que dice aquí. Para todos los efectos civiles se denominan compañero permanente al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital. De hecho, entonces, mire lo que aquí dice. Se presume que se forma la sociedad patrimonial entre personas que son compañeras permanentes. Entonces, ahí es donde está la, la clave del asunto. Pero no me vaya pues a mí a creer, volvemos a lo mismo así. Entonces usted dice, ay, listo, palabra del Señor, te alabamos. No, 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 momentico. Es la, esa es la interpretación que yo le estoy a usted poniendo sobre la mesa. De mía, de mi cosecha. ¿Sí? ¿A qué se debe esa interpretación? <laughs> volvemos a lo que yo les decía del legislador. ¿Cuál es la intención del legislador? cuando hace la ley 54. Existen unas parejas o existen unas personas que están viviendo juntos porque no se quieren casar, por cualquier circunstancia. Siete de cada diez parejas en promedio. Y esa gente tienen un problema y es que están totalmente desprotegidas. Deme un segundo. Ya, qué pena, estaba yendo por un poquito de agua. Entonces, la intención es decir, tenemos una gente que está desprotegida. Porque entonces estas personas conviven durante 20, 30, 40 años, se muere alguno de los dos y quedaron jodidos en la calle. En el caso de que, por ejemplo, hay uno que se queda en la casa del otro, el que trabaja y consigue los bienes. Esa persona no tiene derecho a nada. ¿Sí? Porque eso era un concubinato. Esa era la figura que estaba. Entonces no tenían derecho a nada. Si acaso, a una sociedad de hecho, si acaso. Entonces el legislador crea la figura de la unión marital y dice, vea, en Colombia va a haber dos figuras. El matrimonio, que tiene sus reglas ya muy claritas, y la unión marital. La idea original de la unión marital era solamente proteger la sociedad patrimonial, es decir, asegurarle a los compañeros los gananciales, nada más. Luego, por las sentencias de la Corte Constitucional, se empieza a desarrollar la figura de la unión marital. Y hoy en día, básicamente... Es lo mismo que el matrimonio sin casarse. Como fue creada originalmente, era solo para garantizar gananciales, nada más. Ni herencia, ni seguridad social, ni porción conyugal, ni nada. Solo gananciales y punto. Pero entonces empiezan a llegar las sentencias y entonces empiezan a decir, no, momentico, ellos tienen derecho a eh, la vocación hereditaria. A la porción conyugal, a la seguridad social del compañero permanente, a la pensión de cónyuge sobreviviente, que ya la vamos a, a llamar de compañero permanente supérstite, a la herencia, a adoptar el hijo del compañero permanente. ¿Sí? Entonces empiezan a generar una cantidad de modificaciones por medio de las sentencias de la Corte Constitucional, donde la figura se va nutriendo y hoy en día es prácticamente idéntica al matrimonio. La diferencia es cómo se forman las dos. Listo. Pero entonces la pregunta viene aquí. Cuando el legislador crea la figura y nos dice, dos personas que se van a vivir juntos son compañeros permanentes. Si lo que yo quiero crear es esto, usted se puede ir a vivir con el que le dé la gana, pero si vive más de dos años, queda clavado. Compañeros permanentes. O sea, puede vivir con el que quiera, pero si vive más de dos años, tan. Si eso es lo que se quiere crear, que la unión marital se forme a los dos años de convivencia, desde el día uno, pero que tienen que haber... Como requisito de existencia, dos años de convivencia, que es la interpretación que se ha dado últimamente, casi que de manera generalizada. Incluso algunos jueces también lo creen de esta manera. ¿Por qué no se dijo así en la ley? Entonces, tenemos dos respuestas. La primera es que lo que el legislador está buscando no era eso. Que el legislador lo que está buscando es que se pudiera formar la unión marital y que a los dos años se facilitara la prueba. Porque usted, después de 30 años de convivencia, imagínense para probar todo eso hasta hace 30 años. Entonces, lo que quería era facilitarle la prueba. O, que tampoco me sorprendería en absoluto que nuestro legislador es un incompetente, un animal de monte que no sabe redactar y puso las barrabasadas que puso. Y aunque yo soy muy crítico del legislador y sé que hacen unas, pues que hágame el favor. Yo no creo que en una ley de seis artículos metan las patas de esa forma. Es decir, ¿usted por qué va a redactar la ley con una presunción? Si no se puede desvirtuar. ¿Por qué no puso entonces presunción de derecho? Es más, ¿por qué puso la palabra? ¿Por qué no la quitó? Es que si la ley dice solamente, quita esta palabra y dice se forma, se forma sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla en cualquiera de los siguientes casos, cuando exista la unión marital por un lapso no inferior. Mire que si yo cambio este término por se forma, ya dice a los dos años, punto. O sea que una convivencia de un año y once meses no funciona. Tiene que cumplir dos años. Y entonces yo por qué me paro en la orilla de la interpretación más extensiva y de que sí se permite las uniones maritales con menos de dos años y que se formen las sociedades patrimoniales con menos de dos años. Pensando en la finalidad que buscaba el legislador originalmente. La finalidad que buscaba era proteger a esas personas que iban a convivir, pero que no se casaban, para evitar que esas personas estuvieran en el aire que si alguno de los dos se muere tuvieran algo. Y después la Corte amplió la figura y nos dice, no solo tienen algo, un derecho a gananciales, sino que esas personas tienen derecho de alimentos, tienen derecho a porción conyugal, a herencia, tienen derecho a, sociedad, a la seguridad social, tienen derecho a la pensión de cónyuge sobreviviente, en este caso compañero permanente. Entonces, si la idea era proteger a esas personas y no dejarlas en el aire, no tiene mucho sentido que Pedro y María se vayan a vivir juntos y que convivan 11 meses y 29 días y Pedro se muere y entonces María quedó en la olla jodida como antes del 90. Eso no tiene sentido. Porque si la idea era evitar esas circunstancias. No creo yo que el legislador haya dicho, no, solamente a los dos años. Si usted ya 29 días, 11 meses y 29 días, un año, 11 meses, 29 días, no funciona. Tienen que ser los dos años enteritos. Entonces, yo no creo que eso sea por ese lado. Porque es que, ¿cuál es la diferencia que existe? Entre Pedro y María, que conviven un año, 11 meses, 29 días, o Pedro y María, que conviven 12 meses. Un día me cambia todo. En cambio, si yo digo se forma desde el día uno, y yo la puedo declarar desde aquí, sin importar los dos años esa persona está protegida desde el momento en el que se va a vivir juntos. Lo que pasa es que si no cumple los dos años, le toca probarlo, le toca más difícil, es más complejo llegar a que se declare, pero se puede. ¿Cómo lo va a hacer esa persona? Testigos, interrogatorios, documentos, en fin, cualquiera de los medios probatorios que la ley le permite, pero puede llegar a obtener las protecciones propias de la unión marital. Entonces, esa es la interpretación que yo le doy. Yo, 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 yo. ¿Sí? ¿Hay otras interpretaciones? Sí, claro que sí. Está la interpretación que le digo: que la unión se forma a los dos años. Usted tiene menos de dos años, no tiene nada. Está en la calle. Yo no soy partidaria de eso. Pero ahí les dejo. Cada quien puede. Interpretarlo como bien tenga. Y al final, recuerden que en derecho todo depende de la argumentación y de la prueba. Yo me metería a intentar declarar una unión de seis meses. Sí, siempre y cuando tenga la prueba. Si no tengo prueba, no vamos no, a perder el tiempo que no me la van a declarar. Esa es la opinión. Dudas. Gracias, profe. Ninguna otra. Listo. Entonces, digamos que ese es nuestro punto de vista, pues el mío de, de ese, de ese, con respecto a ese tema. No lo tiene que compartir pero me parece importante dárselo a conocer y que usted lo mire. No lo tiene que compartir. Usted puede pensar, no, el profesor está equivocado. Yo creo que sí es a los dos años por esta y esta manera. Listo, no hay problema. Todo será cuestión de la argumentación que le demos a algo. Porque en esta carrera, si algo nos enseña, es que lo que uno diga tiene que estar respaldado por un argumento. ¿Sí? Si usted no lo está respaldando eso en un argumento, es una... Palabras que las lleva el viento, ¿ya? Entonces, todos respaldados con argumentos. Y también no hay que ser hipócritas tampoco. Y los abogados somos lo que el cliente necesita. Si a mí me contratan para declarar la unión antes de dos años, utilizo todos sus argumentos. Pero si me contratan para el otro lado, esos mismos argumentos los utilizo en contra, ¿sí? No recuerdo quién fue el que dijo: Los abogados somos actores y nos ponemos la máscara que el cliente necesita. Yo manejo esta cosa de esa forma. Si a mí me van a demandar de ese lado, yo tengo todos los argumentos para decir, no momento, eso no se forma así. Y es más, tengo las de ganar porque la mayoría de las personas piensan que solamente es a los dos años, incluyendo los jueces. Entonces yo lo puedo alegar para cualquiera de los dos lados. Lo que le digo, no hay que ser hipócritas. Nosotros estamos en una, en una profesión en la cual nosotros cobramos por un servicio y dependiendo de nuestro conocimiento lo ponemos a, a, a favor del cliente. Ya que usted quiera o no quiera llevar el proceso, es otra cosa. ¿Sí? Pero yo puedo alegar por un lado o para el otro. Generalmente yo estoy en contra de llevar procesos para quitarle a una persona los derechos que realmente tiene. Y más bien intentaría una conciliación y trataría otros medios alternativos de solución de conflictos. Pero llegados al caso extremo, yo estaría en capacidad de defender cualquiera de las dos posturas. ¿sí? Me gusta más la otra, la inclusiva, pero la podría defender tranquilamente. Entonces, uno siempre tiene que tener claro eso. ¿Cuál es mi función como abogado? Mi función como abogado es que voy a asesorar a mi cliente y voy a velar por los intereses de mi cliente. Expresándole a él cuáles son las posibilidades, cuáles son los escenarios que tenemos, dónde la ley nos apoya, dónde la ley no nos apoya, ¿sí? y luchar por los intereses de mi cliente. En la medida en la que yo pueda solucionar todo de mutuo acuerdo, de modo de que no haya perdedores y todos sean ganadores, maravilloso. Por eso es que a mí me encantan los métodos alternativos de solución de conflictos. Pero si no se puede y tenemos que ir a juicio, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, pues bueno, ojalá sea mi cliente. ¿sí? Y eso me parece a mí que muchas personas a eso lo llaman hipocresía, pero a mí me parece que antes la hipocresía es lo contrario: pensar que uno no, no va a hacer ciertas cosas. No. Porque al fin y al cabo, mi función como abogado es eso: es ayudar a una persona a resolver su conflicto. Y yo voy a velar por los intereses de esa persona, no del otro. Porque el otro no es mi cliente. Si los dos son mis clientes, ah bueno, entonces ¿cómo hago para ayudar a los intereses de las dos personas? O sea, eso tiene que uno, uno tiene que estar convencido de eso. Hombre, yo no llevo casos de esta y esa naturaleza. Sí. Por ejemplo, yo no llevo casos para defender a una persona que no paga alimentos. No lo hago. Me parece que eso no es correcto. Sí. En un caso de esa unión marital, a mí me parece que no está bien eh, tirarlo por ese lado. Entonces yo lo que intentaría sería conciliar, pero llegados al punto del conflicto, pues uno, le, ¿qué va a decir? No, dos años, no los tiene, nada, no se formó la unión. No sería una postura que a mí me gustaría adoptar, no lo he hecho nunca, pero si, si me tocara hacerlo, pues <laughs> me siento en toda la capacidad de defender esa postura y estoy casi seguro que ganaría por lo que les digo. Pero bueno, esa es una opinión. Eh, ¿Alguno más tiene alguna otra duda o pregunta? Perdón, alguna otra duda o comentario, que lo que dije fue una redundancia. Profe, de pronto no tienen las sentencias que hablan del tema, que no las pudieras compartir. Uy, no, pero es que hay un montón. No, pues es que, o sea, la C075, la de los compañeros permanentes del mismo sexo, la C238, la 8, la, ¿cómo es? C280, no, pues es que son más de 10. O sea, eso, son, eso es un montonazo. Y eso las de la Corte Constitucional, ¿sí? Sin contar las de la Corte Suprema de Justicia que han hecho mmm, también lo suyo en el, al respecto. O sea, Estamos hablando de un paquetón pero sabroso de, de, de sentencias. Venga, yo miro aquí si puedo buscar aquí en la, la página de la Corte. Corte Constitucional. Y a, miremos aquí, Unión Marital, de hecho. A ver si me muestra algo. Ah, no, pues es que mire esto, vea. O es sea, la página de la Corte Constitucional. Y entonces busqué aquí arriba unión marital de hecho. Entonces, mire, mire, vea. Y mire, sigue los numeritos. Vea. O sea, son un montón. ¿Cuántas caben aquí en página? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que 10 por 10, 100. Aquí solamente en estas hay 100 sentencias. Entonces, lo que te digo, el desarrollo de la figura se ha dado básicamente eh, por la, la intervención de la Corte Constitucional, sin contar las intervenciones de la Corte Suprema, que Son muchas, son muchas, hay, hay, hay muchas de donde usted pegarse para alegar a un lado o alegar al otro. O sea, lo que le digo, yo tengo los argumentos suficientes para alegar que sí se puede y que no se puede, eso, eso es igual, pero me gusta compartirles a usted mi opinión sobre la sobre la ley cómo fue redactada. O sea, pensando en esa interpretación más finalista, de cuál era, qué era lo que se perseguía con la ley. Pero se admiten controversias, ¿listo? ¿Algún otro comentario o pregunta? Uno final, que que a uno en, cuando le enseñan derecho deberían enseñarle a consultar la exposición de motivos de los proyectos de ley, porque de ahí uno se puede pegar para la interpretación finalística o teleológica que llaman. Sí, señor. ¿Sabe dónde aprendí yo eso? En la maestría. Cuando yo llegué a la maestría, llegan y me dicen, Daniel, ¿cuál es tu proyecto de investigación? Entonces yo dije... Quiero cambiar la ley 54, perdón, la ley 29 de 1982 con respecto al artículo 1047, es decir, el tercer orden hereditario. Porque a mí me parece que es inconstitucional que los hermanos se dividan en de doble conjunción y de simple conjunción y usted, si es hermano doble, recibe el doble de herencia que el hermano medio. Para mí eso está mal. Y entonces ahí me dijeron, ¿ah sí? ¿De dónde sale esa ley? ¿Cuál es el origen de esa ley? Yo, ah, el Código Civil. Ah, ok. ¿Y qué es lo que pretendía el legislador cuando se hizo esa ley? ¿Por qué se reguló de esa forma? Y me pongo yo a buscar la exposición de motivos. Resulta que el Código Civil no tiene una exposición de motivos frente a ese tema. ¿Por qué? porque nuestro código civil fue adoptado del Código Civil del Estado de Santander. Y el Código Civil del Estado de Santander fue adoptado del Código Civil chileno. Y el Código Civil chileno fue adoptado del Código Civil de Napoleón de 1804. Entonces el legislador nunca mencionó... qué era lo que pretendía con el tercer orden hereditario y por qué estaba regulado de esa forma. Y yo incluso consulté la exposición de motivos de, del Código Civil Chileno para corroborar lo que les estoy diciendo. Pero es cierto, es cierto lo que vos decís, John. Cuando uno va a alegar a favor o en contra de una ley, muy importante ver la exposición de motivos de la ley, porque ahí es cuando usted se da cuenta qué es lo que pretende el legislador. ¿Cuál es la finalidad que se busca con la ley? Y usted, dependiendo de eso, de ahí puede usted tomar la interpretación que le sirve. Excelente punto. Bueno, muchachos, los dejo por hoy. Terminamos la clase, la monto en YouTube y nos vemos la otra semana. Muchas gracias por la atención. Chao. Y gracias. Chao, profesor. Hasta, gracias. Luego. gracias profesor. hasta luego. Hasta luego. Chao.